Entre la angustia y la incertidumbre, familiares pidieron el lunes la liberación de varios detenidos en las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entraron a la cárcel de máxima seguridad, El Chipote, en Managua, para verificar la situación de los presos, entre los cuales se encuentra un menor de 14 años. Es una zozobra no saber cómo está mi hija, en qué estado. E incluso aquí ayer se oyeron comentarios que dicen que a una muchacha la violaron ahí adentro. Yo me pongo a pensar eso con mi hija, que no vaya a ser también que me le pase algo. La comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH, dijo que los detenidos están bien y que las autoridades de la cárcel prometieron autorizar la visita de los familiares. Que me entreguen a mi hijo y que me lo entreguen sano, porque él lo sacaron bueno y yo necesito que lo necesito vivo y sano. La ola de violencia desatada en 2 meses y medio de protestas contra el gobierno deja más de 220 muertos y unos 1.500 heridos, en tanto que más de 500 han sido detenidos, muchos de ellos de forma arbitraria según grupos humanitarios. Daniel Ortega, aquí no en Venezuela, aquí en Nicaragua, y exigimos libertad.